Una de las cosas que estamos denunciando es esto, lo de los pasos de peatones, que no están en condiciones prácticamente en ningún sitio, en los barrios sobre todo. Puedes bajar por un extremo, pero no puedes subir en el otro. E incluso el rebaje que tiene este en concreto es imposible para bajarlo o subirlo una persona en silla de ruedas, porque por ley tienen que estar a ras de suelo. Este es un ejemplo de las dificultades con las que lidian día tras día las personas minusválidas de la ciudad. A pesar de las reivindicaciones del colectivo Colami, el gobierno de Recife ha rechazado la creación de una mesa municipal de accesibilidad. La que teníamos nosotros era de colaborar en todo lo que fuera posible cuando se hicieran obras, porque nosotros somos los primeros afectados, y claro, fue una sorpresa que la rechazaran. Reclaman la eliminación de las barreras arquitectónicas que existen en la capital, que impiden que las personas con sillas de ruedas puedan transitar con normalidad por las aceras, calles o incluso parques. Nosotros solamente reivindicamos que nosotros tenemos derecho, igual que tenemos derecho a pagar impuestos, tenemos derecho a ir por lo que es la ciudad libremente, sin tener que estar llevando a nadie que nos acompañe, para que nos suba y nos baje los bordillos. Y que puedas hacer una vida dentro de nuestra dificultad ya de discapacidad, hacer una vida lo más normal posible. Asistir a una sesión de cine, comprar en un supermercado o pasar una jornada paseando por la ciudad pueden convertirse en una odisea. Las aceras cuestan mucho porque no están suficientemente adaptadas para una silla de ruedas, tanto las aceras como las carreteras, supermercados, algunas tiendas y lo que es el cine de aquí de Recife, que no está suficientemente adaptado para entrar a una silla. Aunque en los últimos años se han ido mejorando los espacios, siguen existiendo muchas barreras. Recife está fatal, no podemos sacarlo, las sillas no andan bien. Tiene que coger el charco y después por abajo, por el ayuntamiento, está fatal. No tiene nada para los minusválidos. Tenemos que ir por la carretera y cualquier día va a haber un atropello. Desde el colectivo lanzaroteño de minusválidos hacen un llamamiento para que Recife sea una ciudad más amable, que ponga como prioridad en su gestión garantizar la movilidad y accesibilidad de todos los ciudadanos.